viendo esta escuela secundaria más que estamos haciendo. La verdad que en nuestra gestión hemos apostado muy fuerte en la educación. Para que ustedes se den una idea, en Tafí Viejo hicimos 11 escuelas nuevas, hoy estamos haciendo un secundario que hacía falta. En total hicimos más de 400 escuelas nuevas. Estamos construyendo actualmente en la provincia de Tucumán 24 escuelas más. Hemos incorporado más de 85.000 chicos a la educación pública que no tenían educación. Ustedes saben que estos 12 años los chicos prácticamente hubo paz social, han tenido clases más de 180 días. Y la verdad que yo siempre digo que la mejor inversión que uno puede hacer en el Estado es la educación. Una escuela secundaria más que está justamente pegada al edificio de la escuela primaria, optimizando siempre los terrenos que tenemos dentro de las mismas instalaciones. Son 9 aulas, laboratorios, bibliotecas, gabinetes para secretaría, para dirección, un hermoso patio cubierto, playón deportivo. Con este edificio son 11 prácticamente entre escuelas primarias y secundarias que en este tiempo se están construyendo y se inauguraron ya en la ciudad de Tafí Viejo. Sumado a esto la cantidad de aulas, patios cubiertos, salones de uso múltiples que en todos los otros establecimientos que ya estaban dentro de nuestra ciudad se fueron también realizando. Si llega a ser legisladora, ¿cuál sería su rol en la legislatura para mantener todo lo que se ha realizado en educación? En la legislatura yo creo que uno va a seguir acompañando todas las propuestas que tengan que ver para una mayor inclusión y para trabajar para todos los tucumanos y tucumanas. Trabajar desde un lugar de educación exclusivamente, desde una legislatura, es ir acompañando, pero también desde educación nos falta más vínculo con el mundo del trabajo y el desarrollo local, con los polos tecnológicos que en la provincia, la propuesta también que estamos haciendo como equipo de gobierno es que esto se vaya desarrollando más. Hemos apostado fuerte, hemos invertido mucho dinero en educación para poder atender a todos estos chicos. Tenemos más de 30.000 docentes, incorporamos salas de 5, vamos a la sala de 4 y bueno, y el desafío que nos queda es mejorar la calidad educativa, ¿no? Pero la verdad que la inversión que hicimos estos 12 años en educación es muy grande.